tú estás saboreando tus alimentos cuando de repente entran haciendo mucho ruido unas personas y de repente ves la pistola en tu ser querido. Entonces yo me quedé de una pieza, mi hijo entrega las cosas porque le dice, no, entreguen carteras y celulares o les damos un tiro. Con los niños, al ver la reacción en el momento en el que están atracando el lugar, la gente, o sus papás o sus familiares, lo que hacen es primero cargarlos. Al momento de cargarlos, ya no les da como chance de decirles, acuéstense. En la Ciudad de México, en 2016, se abrieron 25 carpetas por el delito de robo a transeúnte al interior de un restaurante. En 2017, 93. Sin embargo, el Observatorio Nacional Ciudadano advierte que las denuncias no siempre son registradas de manera adecuada. Si yo estoy comiendo en un restaurante y llegan y me asaltan, me quitan la bolsa, me quitan el celular, me quitan el reloj, dependiendo del Ministerio Público, este podría ser un registro como robo a transeúnte, porque tal vez estabas comiendo en un restaurante, en la mesa externa al restaurante, entonces pues, te dice es un robo en la vía pública. Al sentir esa impunidad, esa falta siquiera de riesgo de su parte para cometer un delito, pues empiezan a ir a lugares en donde siempre hubiéramos pensado no sucedería una situación de ese tipo. Sin estadísticas definitivas ni acciones concretas, lo único cierto es la intranquilidad de comensales y restauranteros. Preocupado, triste, ver qué acciones se pueden tomar. Estás un poco limitado económicamente, no puedes invertir en mucha seguridad porque si no, pues realmente tu utilidad se te va en invertir en seguridad, ¿no? Pues es un tema que lo tienen que trabajar las autoridades, evidentemente, y bueno, pues no por arte de magia se va a solucionar esto, ¿no? Pues una sensación de inseguridad, de miedo, sales y a cualquiera que ves dices, ¿y ahora qué es lo que viene, no? Para Imagen, con información de Claudia Solera y Abraham Nava. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.